Hello, um, good afternoon everyone. It's going to be evening very shortly. Um, we are here, um, of they're dealing with the 20th hearing of this uh, 157th regular period of sessions of the Commission, and we're to deal now with the right. To freedom of expression and audiovisual media in the Americas, and we have here present the special rapporteur on freedom of expression, who will now assist us by doing a proper introduction of the parties here present. Thank you. Gracias, señora comisionada. Este, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer y saludar la. la... Participación en esta audiencia de la Asociación Internacional de Radiodifusión, que eh, nuclea a las principales asociaciones de radio y televisión de, del hemisferio, y bueno, canales de televisión, radios, si y son de algún modo representantes de, de, la, de la industria audiovisual y este, comercial en, en, en la región, así como de, la, de Observacón, un observatorio... Eh, vinculado a la situación de la regulación de medios de comunicación y nuevas tecnologías en, en la región. Eh, tuvimos a, a bien concretar esta audiencia, agradecemos a la comisión por el espacio, eh, con el objetivo bueno, de, 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 de tener un panorama sobre los nuevos desafíos que enfrenta la radiodifusión, aspectos que tienen que ver con eh, justamente libertad de expresión, al tiempo que Observacón había solicitado esta audiencia. Para informar sobre un asunto complementario que es la marcha de los procesos de transición de la televisión analógica a la televisión digital, algo que tiene un impacto también importante en, obviamente, libertad de expresión, información, acceso a, a los contenidos de los medios de comunicación, diversidad, pluralismo. Entonces, este, les agradecemos que hayan aceptado, de algún modo, este, compartir este espacio, ya que no tenemos eh, representación del Estado en esta audiencia. Eh, la idea es que dar inicio con. Dos introducciones de 15 minutos para cada representación, cada delegación y luego abrir este el, el panel a preguntas. Thank you. You speak first. Muchísimas gracias. Señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Magdalena Macula y honorables comisionados. Señor Relator Especial para la Libertad de Expresión, doctor Edson Lanza. Y demás participantes en esta audiencia. tenga todos buenas tardes. Me acompañan hoy nuestro director general, el doctor Juan Andrés Lerena, la presidenta del Comité Permanente de Libertad de Expresión, la licenciada Ana María Urrutia de Lara, nuestro vicepresidente tesorero y presidente de la Cámara Nacional de radiodifusión de Costa Rica, Canara, don Gustavo Piedra, el presidente de la Asociación de Radios Privadas de Argentina, ARPA, y consejero de la IR, doctor Mundo Révora, y su servidor, José Luis Acá presidente de la Asociación Internacional de Refusión AIR y Asociación Salvareña de Refusores ASDER. Quiero empezar pues, agradeciendo el espacio que nos han concedido, que le han conseguido la AIR esta tarde. La AIR y la CDH tienen una larga y valiosa historia de colaboración a través de muchísimos años. Eh, vale recordar que nuestro primer director general, el profesor doctor Justino Jiménez de Rechaga fue durante su sobresaliente trayectoria como jurista, miembro y presidente de esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y co-redactor co-redactor de la Convención eh, Americana. El AIR, como ya nos decía el relator, representa más de 17.000 estaciones de radio y televisión privadas, libres e independientes en las tres Américas y tiene ya una trayectoria de 70 años convirtiéndola en la organización internacional más antigua de revisores privados del mundo en constante defensa por la libertad de expresión. Queremos iniciar nuestra presentación señalando nuestro reconocimiento al trabajo de la CIDH por la libertad de expresión y su decidida actuación para promover medidas cautelares y mecanismos de protección a periodistas y medios de comunicación que han sido víctimas de persecuciones, ataques, amenazas y presiones indebidas en distintos países. Asimismo, como también su fundamental labor en el caso Marcel Granier RCTV y otros contra el Estado venezolano, que concluyera el año pasado con una trascendental sentencia en la Corte Interamericana. Han transcurrido cinco años desde nuestra última presentación en esta comisión. Lamentablemente muchos de los asuntos que motivaban nuestra más grave preocupación hace un lustro se han mantenido en distintos países y se han incrementado diferentes tipos de acciones y tendencias que guardan directa o indirectamente la libertad de expresión y el funcionamiento de los medios, sus periodistas y comunicadores. Se mantiene con nota grave la preocupación, el terrible flagelo de la violencia y la impunidad en crímenes contra los periodistas. Quiero destacar aquí el agradecimiento, al señor relator, por invitarnos a participar en foros que tuvieron como objetivo la búsqueda de conclusiones y propuestas para terminar con este grave flagelo. En el tiempo que disponemos, procuraremos resumidamente referirnos a una diversidad de problemáticas que vulneran la libertad de expresión y los principios democráticos, eh, problemáticas que van desde proyectos de leyes y legislaciones que son restrictivas de la libre expresión, como también tendencias que procuran limitar la independencia y fortaleza de los medios, promoviendo medidas para el control de propiedad mediante normas específicas que, más allá de evitar supuestos oleopolios, son en realidad herramientas que pueden ser usadas por gobiernos de turno para callar a aquellos medios que no les sean afines por su línea editorial e informativa. Dichos mecanismos pretenden debilitar y someter la independencia de los medios, los cuales cumplen un rol trascendente de escrutinio y denuncia de la labor de gobiernos y grupos de poder, cualesquiera sea su signo. Todo esto contraveniendo la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CDH. Les doy la palabra a Ana María Delar. Queridos amigas y amigos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consigna que la violencia, intimidación o la amenaza a comunicadores sociales viola derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Son principios muy profundos que compartimos en la IR y en nuestra Comisión de Libertad de Expresión que, como mujer, me honro en presidir y por cuya frecuente violación en nuestros países externamos nuestra profunda preocupación. Países como México, Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Honduras, Venezuela, Brasil y Guatemala sobresalen negativamente en los últimos meses por los graves ataques cometidos contra comunicadores. En El Salvador se produjo el condenable asesinato de un comunicador en el marco de la violencia provocada por las pandillas, a la cual todos estamos expuestos a diario. Como consigna el Relator Especial para la Libertad de Expresión en su informe anual 2015, al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa fueron asesinados en el continente americano y por razones que podían estar relacionadas por su trabajo durante el 2015. Pero no solo los asesinatos intimidan el trabajo de la prensa, las agresiones físicas, atentados, coacciones o amenazas contra periodistas y medios también se han convertido en el pan de cada día contra, las, contra los comunicadores en nuestro continente. En Bolivia se encarceló a tres periodistas por denunciar corrupción administrativa, mientras que en Guatemala y Argentina se denunció la represión contra corresponsales durante cobertura de procesos electorales y casos similares contra quienes reportaron conflictos sociales en Perú, Ecuador y Brasil. Venezuela registró el año pasado 287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de las actividades periodísticas y limitación del acceso a la información. Desde esta tribuna venimos a reiterar el compromiso de la IR con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacer un llamado a los gobiernos de los países donde hubo y hay asesinatos para que la pronta administración de justicia y la captura de los culpables de los crímenes y atentados, así como se incrementen los mecanismos de protección a los periodistas. Como mujer y como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la IR, me pronuncio finalmente contra la violencia que sufren las mujeres periodistas en nuestro continente, entre los que debo mencionar la violencia psicológica, como las amenazas, presión sobre seres queridos, insinuaciones sexuales y otros. Violencia física, empujones, jaloneo, gritos, sometimientos y eventuales golpes. Violencia patrimonial, allanamiento y despojo de material de trabajo como grabadoras o cámaras, entre otros. Hostigamiento, como el acoso sexual y violencia institucional, manifiesta a través de acciones provenientes de diferentes órdenes de autoridad. Como establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Nuestra presencia aquí es para redoblar nuestros esfuerzos para que respeten y se cumplan en todos los países de las tres Américas los grandes principios del sistema interamericano por la libertad de expresión y dignidades humanas. Nuestro director general la palabra. Gracias, ingeniero Saca. Desde la IR hemos seguido con atención y especial preocupación durante estos últimos meses la realización de foros desde donde se alienta a los gobiernos a implementar legislaciones que regulen y restrinjan la titularidad sobre las estaciones de radio y televisión, todo en aras de una supuesta democratización de los medios de comunicación. Sin embargo, las experiencias que hasta el momento ofrece la región han tenido consecuencias desastrosas para la libertad de expresión y el funcionamiento de medios de comunicación libres e independientes. La ley Resorte y sus modificativas en Venezuela, la ley de comunicación en Ecuador, así como otras leyes de medios en la región, han incorporado afinados mecanismos para debilitar las estructuras de los medios independientes, procurando hacer de la radio y la televisión dóciles instrumentos del poder político. A ir jamás se ha opuesto a la diversidad de medios y opiniones y a la inclusión de nuevas voces por el contrario desde sus orígenes hace ya 70 años nuestra asociación denunció y combatió los monopolios en los medios de comunicación no se trata entonces de plantear un debate entre quienes están a favor de la concentración y el monopolio contra los que quieren impedirla sino en identificar las mejores prácticas y procedimientos para abordar estos fenómenos en este sentido preciso recordar que en el año 2000, la IR, junto con otras prestigiosas organizaciones, fue consultada y participó activamente en el proceso de elaboración de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, manifestando su apoyo al texto finalmente aprobado. Dicha declaración, que en su principio 12 refiere específicamente a los monopolios y oligopolios en los medios de comunicación, señala con claridad que la propiedad y control de los medios de comunicación debe estar sujeta a leyes antimonopólicas, y a continuación agrega que, en ningún caso, esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. La inclusión expresa de esta importante regla opera como dique de contención contra ciertas tendencias que, bajo la supuesta consigna de combatir el monopolio, pretenden imponer cargas, limitaciones y restricciones a los medios de comunicación privados que no son afines a los gobiernos de turno, procurando coaccionar y debilitar su desempeño e independencia. No podemos permitirnos caer en la confusión entre monopolio y empresa de cierto porte o grupo de medios. Lo deseable es que no haya monopolios ni oligopolios, pero sí que los medios sean fuertes para que puedan enfrentarse sin temor a cualquier centro de poder. Basta pensar en famosos eventos, como el caso Watergate, el FIFA Gate o el Lava Yato en Brasil. Por citar tres ejemplos que todos conocemos, cuyas investigaciones fueron realizadas por grandes equipos periodísticos, detrás de los cuales existían medios de comunicación fuertes y sólidos, capaces de soportar las presiones. Pluralizar no es atomizar. El escenario más favorable para un gobierno autoritario es un conjunto de medios pequeños, débiles y dispersos, que puedan fácilmente transformarse en dóciles instrumentos del poder dominante. Pero además, es preciso reivindicar el rol de los medios de comunicación nacionales frente a las grandes corporaciones internacionales que tienen presencia en todos nuestros países. Son los medios nacionales y locales más sólidos y robustos económicamente los que se encuentran en mejores condiciones de competir, aún en régimen de desigualdad, con estas multinacionales, ya sea desarrollando el área informativa de la investigación, del entretenimiento o de la difusión de la cultura y las costumbres locales y nacionales. Otro aspecto que nos preocupa enormemente es la fijación de plazos de caducidad de las licencias y la existencia de mecanismos de renovación poco claros, que dan lugar a un manejo arbitrario e ilegítimo por parte de los gobiernos de turno para presionar a modificar la línea editorial de los medios de radiodifusión. Hoy en Venezuela, centenares de emisoras con sus licencias vencidas esperan por la renovación de su frecuencia. Algo similar ocurre en Ecuador y en Bolivia. En Argentina, el destino de algunas de las principales estaciones de radio y televisión del país parecía sellado, ante la imposibilidad de renovar su licencia. Para ampliar sobre este asunto, voy a darle la palabra al doctor Edmundo Rehora, presidente de ARPA de Argentina. Gracias, Juan Andrés. Ahí ha definido por décadas su doctrina. Expuso, entre comillado, las licencias se otorgarán por tiempo indeterminado, o en su caso, por el mayor término que autoricen los textos constitucionales, a fin de amparar el adecuado desarrollo de las radiodifusoras y garantizar las inversiones realizadas. Cuando las licencias sean otorgadas por tiempo determinado, el titular tendrá en principio derecho de preferencia para la renovación de dicha licencia por igual término. Los derechos derivados de las licencias o concursos están siempre supeditados al cumplimiento de una serie importante y compleja de obligaciones que el órgano de aplicación gubernamental exige permanentemente a las radiodifusoras. Ninguna legislación otorga derechos con la sola garantía del cumplimiento de un plazo, por lo que la exigencia de un plazo de aspiración irreversible se contradice con el contenido y alcance de esos concursos o licencias. Ha habido casos en donde la legislación vigente de algunos países tras varios procesos de renovación general de los términos de licencias se establecieron fechas improrrogables por todo concepto de los plazos de las mismas. Es el caso del artículo 158 de la Ley de Medios de Argentina, que disponía que los actuales titulares de licencias legalmente otorgadas para explotar algunos de los servicios regulados por esta ley que hayan obtenido renovación de licencias o prórrogas no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún concepto. La norma solo concedía el derecho de participar en el nuevo concurso de esta licencia sin ningún tipo de... De preferencia. Es obvio que no se pretende con este tipo de regulaciones ni mejorar el servicio, premiando que a, al que ha cumplido con sus obligaciones, ya que no le cabe a este mejor destino que al incumplidor, ni generar un incentivo para el que ha, el que ha cumplido lo siga haciendo, ya que no tiene ningún, pre, ninguna preferencia sobre otro postulante sin ese antecedente. Por lo que el resultado es o una caída de la calidad o bien un sometimiento al poder de turno para conservar su explotación. Todo ello en medio de una incertidumbre sobre el futuro de la empresa y la estabilidad laboral de sus trabajadores. Esta norma ha sido recientemente modificada, permitiendo a los licenciatarios que reúnan las condiciones establecidas por la ley para la titularidad de licencias la opción de solicitar el otorgamiento de una prórroga por 10 años. Nuestra institución no puede menos que celebrar esta modificación a la norma vigente en Argentina que consagra un principio básico sostenido de, por ahí respecto a los plazos de licencia de explotación de los servicios de radiodifusión. La licencia sin plazo o por tiempo indeterminado o con claras opciones de preferencia para su renovación al radiodifusor que ha cumplido durante el mismo sus obligaciones es la mejor garantía para el ejercicio de la libertad de expresión. Concluye Gustavo. Sí. El ejercicio de la radiodifusión aborda el tránsito de ideas y de pensamiento. Somos la vía en que los pueblos ejercen su derecho a oír y ser escuchados. Tenemos la gran responsabilidad, a través de la pluralidad y diversidad de nuestros contenidos, de educar, entretener, informar, pero sobre todo ser formadores de opinión. La libertad de expresión se debe defender de diferentes maneras y, de cara a las nuevas tecnologías, los estados deben garantizar a los concesionarios seguridad jurídica operacional, permitiendo accesibilidad e inclusión. Las legislaciones deben ser objetivas y transparentes, apegadas a principios técnicos, pero sobre todo respetando la institucionalidad. Quiero su tiempo y atención. Por los temas expuestos esta tarde, estoy seguro que, así como en el pasado, la defensa de este principio tan importante como la libertad de expresión nos seguirá uniendo y nos mantendrá trabajando juntos por una América más libre y mejor informada. Muchísimas gracias. Thank you. Um, we'll hear from you now if you can. Thanks. Could you keep your eye on the time sheets, just in case? Okay. Thank you. Muy buenas tardes, señora presidenta. Es un honor para nosotros estar aquí en esta audiencia. Saludamos también al resto de los comisionados, al relator especial para la libertad de expresión y al secretario ejecutivo de la comisión. Observacom es un observatorio de las políticas públicas y de regulaciones de los estados de las Américas. No es un observatorio de los medios de comunicación, sino de los estados. Y ha participado anteriormente en otras audiencias, particularmente referidas a los temas de concentración de medios y su afectación y su impacto a la libertad de expresión. Motiva nuestra nuestra presencia hoy, que hace aproximadamente un año la relatoría y la comisión eh, hicieron público un, un estándar sobre la transición a la televisión digital en las Américas y nos pareció una excelente oportunidad poder este, traer algunas informaciones sobre cómo estos procesos de transición se han dado en, en la región americana. Recordarán ustedes que estamos ante una, a una situación donde la televisión de recepción abierta se está digitalizando. Ese, ese proceso tecnológico no es producto de cambios de gobierno, sino de una actualización tecnológica que implica revisión de los marcos regulatorios. Esta digitalización de las señales de televisión tiene un impacto muy importante sobre un recurso que es un patrimonio de la humanidad como el espectro radioeléctrico, a través del cual se emiten las señales de radio y televisión. El impacto de esa digitalización es nada más y nada menos que la compresión de esas señales, lo cual permite un ahorro, un ahorro importante, de un espectro que es un recurso valioso, un soporte importante para el ejercicio de medios de comunicación, que son a su vez soporte de la libertad de expresión, pero que es un recurso no solo valioso por el aspecto económico, sino porque es escaso. Y por tanto, es una limitación muy grande al, al ejercicio de la libertad de expresión, en tanto no todos los que tienen derecho a fundar medios de comunicación y expresarse libremente a través de la red de televisión van a tener oportunidad de contar con un medio. Este ahorro del espectro se convierte en un tema importante, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también político. De hecho, la comisión... La comisión Aprobó el informe de la relatoría que nombrábamos, donde dice que este proceso de transición de televisión digital es una oportunidad para incrementar la diversidad de voces y habilitar el acceso de nuevos sectores de la población a los medios de comunicación. Uno de los objetivos del proceso de implementación de la televisión digital debería ser lograr un sistema de medios televisivos más diverso y plural que el existente con las tecnologías analógicas. En estas nuevas condiciones es posible y deseable que la regulación y los planes de implementación de la televisión digital habiliten el ingreso de nuevos operadores de televisión, tanto en el sector público como comunitario y comercial. Sobre estas bases, mucho más desarrollada en los estándares de la relatoría, se está haciendo eh, hincapié a los estados miembros de la OEA a tomar estas decisiones no solamente de sus aspectos mercantiles o tecnológicos, sino su, su aspecto de impacto en un sistema de medios más plural y diverso. A un año de hacer público este informe, Observacon, a través de expertos en nueve países de la región, ha desarrollado una serie de estudios para ver cómo estos países han implementado sus planes de transición de la televisión analógica a digital, de forma de ver si eso se acompasa, si eso se, es compatible con los estándares de la Comisión Interamericana. Por supuesto que no nos da el tiempo para entregar y leer toda esta documentación. Pero vamos a hacer un pequeño informe a título de resumen de la situación en la región, este, y luego vamos a entregar este material para la profundización de ustedes en cuanto guste. Eh, a partir del, de la comparación de los estándares ya emitidos por la relatoría de esta honorable comisión. Y de las políticas públicas y de las regulaciones que se han hecho en los países de la región, en estos nueve países que son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, además de que hay otros tantos en los que hemos dado seguimiento a las políticas públicas, pero por desgracia en algunos países no hay a veces suficiente información, hemos elaborado una serie de indicadores para ver si esas políticas y esas normativas se corresponden con los estándares de la Relatoría en materia de televisión digital, en materia de libertad de expresión y ese componente rector tan primordial que es el pluralismo y la diversidad. Lo que hemos encontrado en la mayor parte de los países de la región es que los estados miembros de la OEA, la mayor parte de ellos han, han estado perdiendo la oportunidad para generar políticas públicas y para generar normativas que promuevan el pluralismo y la diversidad, que permitan la entrada de nuevos actores, que permitan la entrada de nuevos contenidos y de nuevas informaciones. Hemos encontrado que en varios de los países se mantiene el status quo actual de los operadores existentes, es decir, se están agudizando los procesos de concentración. En lugar de que la ganancia espectral, la ganancia... De, de digital sea para que entren nuevos actores se está beneficiando a los actores ya existentes en modelos que ya están sumamente concentrados en, en, en algunos de estos países donde no se ha habilitado la entrada de nuevos operadores comerciales de televisión, ha sido, por ejemplo, en Brasil y en Venezuela. En otros países se sí han permitido el ingreso de nuevos actores, pero solamente los, los, los son los medios públicos. No no así han permitido la entrada a medios comerciales, como y otros han permitido la entrada a medios comunitarios, como es el caso. En el de Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile y México que han permitido una apertura a los tres sectores, tanto al comercial como al comunitario como al de los medios públicos. Hemos de decir que aunque vemos también estas malas prácticas o estados que no se han adecuado los estándares de la relatoría, sí hemos encontrado algunas buenas prácticas. Entre ellas el reconocimiento de la televisión comunitaria, incluso algunos países han hecho una reserva del espectro para la existencia de la televisión comunitaria, tales como en Uruguay, Bolivia, Ecuador y Chile. En la mayor parte de los países, por desgracia, no hay suficientes apoyos para que la televisión pública transite. Hacia la televisión digital y fortalezca el servicio público de la radiodifusión, y con ello se debilita a un actor clave que permite tener un campo de pluralismo en el desarrollo de los medios de comunicación. Hay que decir que, en general, en la región es muy desigual el proceso. Mientras algunos países ya han adelantado el proceso de transición digital, como México, que ya hizo el apagón analógico el 31 de diciembre del 2015, en otros países apenas están en las definiciones e implementaciones de políticas, y en otros países ni siquiera han tomado definiciones de cómo transitar hacia los procesos de la televisión digital. En tal sentido, creemos que se abre una ventana de oportunidad muy importante por parte de la Comisión Interamericana, sobre todo porque muchos estados no han tomado determinaciones o bien han tomado determinaciones de política pública, pero aún no la han implementado. De esta manera, nosotros creemos que lo que en, en, pudiera verse como una desventaja, creemos que pudiera ser una ventaja, sobre todo para promover los estándares que ha emitido esta honorable comisión. Eh, sobre este panorama precisamente es que nosotros quisiéramos pedirles hacerles el siguiente petitorio tomando en cuenta las sucesivos eh, informes de la relatoría de libertad de expresión y la comisión interamericana así como la reciente sentencia de la corte interamericana ya citada por los competicionarios en el caso de rctv de, de venezuela la necesidad y la búsqueda de un sistema de medios plural y diverso no es solamente una necesidad este, imperiosa, sino que además es una obligación de los Estados miembros trabajar eh, para conseguir legislaciones y políticas públicas que permitan avanzar a un sistema de medios menos concentrado que el actual y más diverso y plural. Sumado a eso con la oportunidad que mi colega les planteaba respecto a procesos que todavía están en tránsito aún no han completado, instamos a la Comisión Interamericana y a su Relatoría a seguir difundiendo este estándar, a incluir en sus informes anuales información este, sobre estos procesos en los distintos países americanos, solicite en particular a los efectos de completar este informe una consulta a cada uno de los Estados miembros para que informe acerca de la aplicación de los estándares en sus procesos de transición digital, fomente y realice estudios y genere espacios de diálogo para analizar la compatibilidad de estos marcos regulatorios con la Convención Americana y los estándares de televisión digital, y por último ofrezca asesoría, en la medida de lo posible, asesoría técnica y acompañamiento a los estados que, que están en proceso de definición de planes de implementación y de transición digital para la elaboración y aplicación de estos estándares a sus realidades nacionales. Muchísimas gracias. Thank you very much. Within good time. <laughs> um, um, shall I call on you first or last? Or last. Hmm? No, 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 yeah. yeah, I think no, I, I think I should call on you first a special rapporteur for But it's un tema que nos importa todos. To make comments. Precisely. señoras y señores comisionados, por cederme la, la posibilidad de, de realizar algunas preguntas. En primer lugar, quiero, la verdad, agradecer la, la muy rica información que ambas delegaciones han aportado. Agradecer también el reconocimiento por parte de ambas delegaciones al trabajo permanente de la Relatoría y la Comisión en, en la defensa y promoción y protección de la libertad de expresión. Este, en ese sentido, agradezco también la mención a, a otros temas. Que no son específicamente técnicos, pero que tanto impactan en la libertad de expresión como, como es la violencia, el uso del derecho penal y de regulaciones sobre los contenidos de los medios. Y también instarlo a que, a que se sumen a, a. Si bien los estados, como ustedes bien dijeron, son los garantes primero de la seguridad y la protección y la investigación de los, de los crímenes contra periodistas, este, también el sector privado es, es, tiene un importante rol en, en denunciar estos, estos este, hostigamientos y estas. Eh, cuestiones eh, que afectan a, a, a los comunicadores. Eh, también creo que, que las dos delegaciones ponen de manifiesto algo que todos sabemos que eh, cualquier tipo de regulación sobre los medios de comunicación es un tema sensible, delicado y complejo, porque eh, los medios de comunicación son los vehículos muchas veces privilegiados a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión, el debate público tiene lugar, se informan este, los colectivos hoy momentos de alta a veces tensión y, y, y confrontación política y social, el papel de los medios, la responsabilidad de los medios ahí es, es central para que las sociedades estén, estén informadas. Eh, y luego, evidentemente han, han incursionado en algunos aspectos, aspectos técnicos. A mí me gustaría hacer algunas preguntas a ambas delegaciones. Eh, algunas de ellas seguramente sé que no las van a poder contestar en, 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 el, en el momento porque algunas son ambiciosas este pero les agradezco que en este intercambio permanente que tenemos me las puedan me nos puedan hacer llegar a la comisión y a nosotros en la relatoría estas informaciones porque efectivamente evidentemente son temas siempre sensibles y complejos y la relatoría está justamente empeñada en, en construir los mejores estándares que garanticen eh, obviamente la continuidad de los sectores tradicionales de la radiodifusión, el sector comercial que ha jugado un papel muy importante en la historia de la comunicación en, en la región, pero también eh, recibir aquellas, este, aquellos reclamos de sectores que se han sentido excluidos de la comunicación, porque evidentemente, como decían ustedes, es un recurso finito donde no cabrían todos los que quisieran estar y entonces hay que administrar y hay que regular ese, ese espacio. ¿no? Eh, algunas preguntas, y, y ustedes después dejo abierto al, a unas reflexiones de ustedes, y lo que pueden lo contestan ahora y, y si no luego. Eh, ustedes mencionaban, y, y creo que la Relatoría en sus informes anuales no ha dado cuenta de ello, eh, malas experiencias en materia de eh, este tipo de regulaciones. Algunas tienen que ver más con contenido, y, y la Relatoría lo, lo ha puesto de manifiesto como un problema gravoso para la libertad de expresión. Te he mencionado el caso de Ecuador, de la ley, ley resorte de, de Venezuela, pero hay otras experiencias: México, Uruguay, Argentina, en fin, hay otras experiencias en la región y hay otras experiencias en el mundo, porque este tipo de regulaciones las tenemos en otras partes del mundo también. ¿Ustedes podrían mencionar o informar a la rectoría sobre cuáles les parecen que son las más adecuadas que garantizan? El debido proceso para el acceso a las frecuencias, para los concursos, para las eventuales renovaciones. Eh, y lo mismo a con. ¿cuáles? Ustedes mencionaron algunas relativas a la televisión digital. Bueno, si también en otras partes del mundo conocen experiencias este, que, bueno, que podían ser consideradas como, como buenas prácticas. ¿no? Eh, creo que el doctor Lerena hablaba de no atomizar o que una regulación. Eh, no es adecuada cuando promueve la atomización de, de, de las empresas. Sin embargo, también tenemos eh, información sobre eh, algunos grupos, especialmente que, eh, digamos, eh, controlan o tienen de algún modo acceso a una cantidad de frecuencias importantes. ¿no? Entonces, para ustedes, ¿hay límites razonables a este tipo de, de acaparación de frecuencias o este, todo debería quedar librado a... a este, en definitiva, al, al poder de mercado de, de alguna de estas empresas. Eh, otra pregunta que creo que, que, que ambos este, hicieron referencia, observa Conde decía recién, bueno, hay algunas experiencias donde se, ha, se han hecho reservas de espectro para el sector comunitario, donde han ingresado actores. Eh, es, digamos, la verdad es que tenemos los sistemas de medios ya configurados históricamente y no podemos en un pizarrón hacer un, un sistema ideal. Por lo tanto, en aquellos lugares donde hay mayores niveles de concentración, ¿cuáles serían los mecanismos para introducir mayores niveles de, de pluralismo en estos casos? Eh, ambos hablaban de, de situaciones indeseables, tanto de concentración de medios estatales como de concentración de, de medios privados. Eh, recién cuando, cuando se hablaban de algunas cosas... Nosotros en el último informe lo hemos reseñado y hemos recibido denuncias también de algunos actores del sector privado que en acuerdo con los gobiernos empiezan a controlar cada vez más espacios. Se ha hablado de la situación de Guatemala, se ha hablado de la situación incluso de Nicaragua o de Ecuador, donde hay un actor privado, este, cuyo nombre es este, el señor el grupo González, que este, muchas veces se dice accede a frecuencias mediante. Acuerdos con los gobiernos y le, y, y le otorga, digamos, alguna, una suerte de inmunidad informativa a esos gobiernos. Ese tipo de fenómenos, ustedes como sector privado, ¿los ven con complejidad también o, 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 o les parece que es parte del devenir normal de, de, la, de, la radio, de la radiodifusión? Lo digo porque hay denuncias públicas que, 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 que han llegado desde varios, desde la prensa incluso. ¿no? Eh, el. Luego algunos aspectos que, que creo es interesante que ustedes nos den su opinión sobre cómo, está impact, cómo están impactando los, los cambios tecnológicos en la radiodifusión. El fenómeno de la convergencia de las plataformas. Hoy se puede ver televisión eh, por aire a la vieja usanza a través de los canales de aire, pero también a través de la televisión para, para abonados o también se puede ver eh, televisión eh, a demanda a través de Internet. Eh, obviamente la radio la escuchamos. También en el celular y el podcast y todas estas esta nuevas tecnologías. Entonces, nos gustaría tener información sobre cómo está impactando esto en no solo el modelo de negocios de los medios, sino en la viabilidad de los medios y en, y en los aspectos de competencia, en fin, lo que ustedes tengan a bien informarnos. Eh, y otro tema que, que mencionaba Bacón, es decir, hay un dividendo digital, hay un dividendo digital que se produce al, al, al pasar de la tecnología analógica a la digital, que es bueno, un poco complejo, pero que en realidad hay más espacio. Y ustedes, eh, creo que la, la delegación de ayer decía, bueno, deberíamos ir hacia un régimen de renovación de frecuencias con preferencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo impacta esto? Es decir, ¿cómo, cómo están usando los, los estados este dividendo digital? ¿Se podría aprovechar para un mejor reparto? Porque también podría verse del otro lado, una re renovación automática de frecuencias de grupos que ya tienen mucha frecuencia podría aumentar su, su impacto en, en, en el mercado. Entonces, un poco esta estas son las, las, las preguntas este, que, que nos gustaría que nos acercaran información. Ahora creo que tenemos. Wow. <laughs> very very Muy buenas preguntas. my 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 sister commissioner and my brother's commissioners have we all decided that we would not need to make any comments or intervention because he has done it on our behalf but before I call on on on, on the parties to say something there's a, a matter I wanted to deal with quite a while ago and I kept on forgetting in the Movement of, of the hearing, and that's to note the presence of the His Excellency the Ambassador from Uruguay, and we thank you for being here throughout, Ambassador. Um, now, um, comments. Uh, I don't think you can answer all the questions in the time left, and clearly um, the Special Rapporteur will want more detailed answers. So if you can just touch on on certain points uh, uh, um, to to it, and I think each each side could have six minutes. Okay, thank you. Muchísimas gracias. Estamos acostumbrados en, en los medios de comunicación a ser muy efectivos con el tiempo. Bueno, Voy a hacer un breve resumen eh, de, de las preguntas planteadas por el actor. ¿Cuáles son las mejores regulaciones? Tal vez no lo puedo dar en este momento, salvo tal vez mis compañeros, cuáles son las mejores eh, regulaciones per se, pero sí quizás los, los conceptos que deben de tener estas mejores regulaciones. Debe tener un concepto de transparencia, debe tener un concepto eh, técnico, verdad eh, debe tener un, un concepto, bueno también un poquito de publicidad que la gente sepa lo que lo que está ocurriendo que son las, las cuestiones que no deberían tener discrecionalidad. Todo lo opuesto a la discrecionalidad es bienvenido, pero cuando hay discrecionalidad, cuando hay ambigüedades, es, es una mala regulación porque se puede prestar al abuso. Lo mejor es que la regulación sea clara. Eso en términos eh, generales. Cuando hablamos de límites Pluralismo y concentración, me atrevo a decir que, que el antídoto es, es básicamente el mismo y, y, y se ha probado algún lado, en algunos lugares mejores que otros, pero creo que el antídoto es el mismo. Y es que los límites deben ser los límites establecidos en otros sectores, ¿verdad? Es decir, si ya se tiene eh, un límite de cierta industria en cierto sector y que creen, pasó una vez en El Salvador con la compra de una telefonía determinaron que era demasiada porción del espectro, por ejemplo, la que iba a tener un, 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 una telefónica que quería absorber otra, y la superintendencia de competencia no, no permitió la fusión, por ejemplo. Entonces, pero ya hay un estándar que no es específico en este caso, y es, creo, el punto importante, medio de comunicación, sino sea, que más bien, ok, deben de ser los estándares eh, que aplican en otras industrias, sean estas eh, de índole privada o sean de, 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 de otra índole. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente cuando existen esos límites estandarizados, llamémoslo así, se va a garantizar efectivamente que haya más eh, pluralismo y menor concentración, por decirlo así. En cuanto a la televisión digital terrestre, yo sí creo que tiene muchísimas oportunidades. Por supuesto, hay que analizar cada país. ¿Por qué? Eh, obviamente los pa hay países que son más pequeños, que han hecho de MML un uso, por decirlo así, por kilómetro cuadrado por habitante, por decirlo así, más eficiente del espectro, es decir, en porciones pequeñas de territorio tienen un montón de, de, de medios de comunicación, de, de estaciones de radio o de televisión. En el caso eh, puntual de, de la televisión digital terrestre, eh, dependerá cuántas televisoras eh, existen en la actualidad. En los lugares donde hay espacio, bueno, habrá espacio para nuevos actores en su formato En los lugares donde hay menos espacio, creo que es donde, donde está el, el, el problema. Eh, en cuanto al mercado, lo que el mercado en general está exigiendo es alta definición. A eso le pone otra teoría, es una condición de mercado. Yo creo que hay dos cosas. Primero, si hay espacio, yo creo que eso, eso es buenísimo para para más actores y segundo, responder también lo que el mercado anda, anda buscando, como reitero, muchas veces es alta definición. Hemos visto cómo la televisión se va desarrollando y cada día pues va trayendo, transmitiendo mejor calidad. Y en cuanto a la convergencia, es una realidad la convergencia. Yo creo que, que es lo que hay que ver. Si existe la convergencia y, lo vemos, y vemos contenidos en televisión abierta y libre, que es muy importante mantenerla la televisión de. de, de Libre, libre recepción y gratuita, muy importante, y además le garantiza a la audiencia su anonimato, muy importante, es de los únicos medios que van quedando: la radio y la televisión de libre recepción y gratuita, que le garantizan el anonimato a, a la audiencia. Los otros, las otras plataformas, uno puede saber que están viendo y todo. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Pero sí, vivimos en un mundo de convergencia. Hay algunos ajustes y cambios que hay que hacer. Hay impactos, pero también lo vemos como oportunidades. Yo le voy a ceder los últimos dos minutos que tengo a nuestro director general, por si quiere ahondar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, eh... presidente. Respondiendo a lo que plantea el señor relator, le vamos a hacer llegar una posición por escrito con, con, con todo lo que se ha expuesto aquí, más una respuesta más fundamentada a, a sus preguntas. Eh, yo solamente quería complementar el tema de la digitalización. Eh, como mencionaron, aquí lo que la digitalización permite es pasar más información por el mismo canal. Hoy en día esto permite que eh, un canal de una mucha mejor calidad de imagen, ¿verdad? Es decir, hablar de HD y se está desarrollando el 4K y el 8K, cada vez una mejor calidad de imagen. En general, eh, los países han dado la oportunidad a los operadores de eh, desarrollar esta tecnología, que en definitiva eh, quien se beneficia es eh, la audiencia, ¿verdad? quien recibe el servicio porque recibe el servicio en una mucha mejor calidad de imagen. Eh, esto de ninguna manera eh, significa que, que no de, puedan entrar otros operadores. lo que sí decimos es que la tecnología tiene que desarrollarse por los operadores que están para dar el, para que quien se beneficie sea la audiencia. Eh, a nosotros incluso nos gustaría que hoy en lugar de que en algunos estados se esté discutiendo acerca de quitarle espacio o frecuencias a la televisión, que es lo que es una realidad que está sucediendo, que se estuviera discutiendo la posibilidad de asignarle más frecuencias a la televisión o a la radiodifusión. Creo yo que eso eh, iría en la línea y beneficiaría a, a los operadores, pero sobre todo a las audiencias que tendrían también más opciones de recibir eh, las emisiones con buena calidad y además eh, otras opciones. Eh, en ese sentido, incluso me animaría a plantear al relator esta posibilidad de, de que de que sea incorporado como un concepto el hecho de que en lugar de estar discutiendo de quitarle espacio a la televisión, se esté buscando nuevos espacios para darle a, a la televisión. Gracias. Thank you. Gracias. Eh, me referiré precisamente a lo último que comentó el relator y lo que han comentado... Los colegas de la IR sobre el dividendo digital. Hay una gran discusión sobre el dividendo digital a partir de la transición digital que tiene que ver con la ganancia o el espectro liberado una vez que se ha transitado de la televisión analógica a la digital. Eh, se queda un espectro que se queda liberado y la verdad es que la mayor parte de los países han determinado que ese espectro liberado sea destinado para los servicios de datos o para lo que conocemos comúnmente para la banda ancha móvil, ¿no? Para los servicios de telecomunicaciones. Con lo cual le está quitando un buen espacio a los servicios de radio y de televisión. Es decir, una buena parte de los estados no está previendo que ese dividendo digital o ese, ese espectro liberado se pueda reservar una parte para. Eh, la, para los servicios de radiodifusión que tienen la ventaja de que son gratuitos y que son de acceso universal. Entonces, digamos, no ha habido un proceso de discusión abierto y pleno en la mayor parte de los estados. Con la sociedad, no solamente con las empresas, sino en general con la sociedad. Eso es una falencia que hay que marcar. En la mayor parte de los estados hay muy poca participación de la sociedad civil respecto de las definiciones técnicas, respecto de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Eh, quisiera precisar algunas cosas. Eh, realmente nos parece que. Eh, la perspectiva que deberíamos de rescatar y que es una ventana de oportunidad para la Comisión Interamericana en, en términos de que algunos países no han terminado de tomar definiciones o han tomado definiciones pero no han implementado esas definiciones es que la mayor parte de las políticas implementadas están desde una perspectiva técnica y económica perdiendo totalmente la perspectiva de la libertad de expresión. Hay que recordar que la radiodifusión es una plataforma tecnológica privilegiada para ejercer la libertad de expresión. No son fines en sí mismos, sino que son habilitadores de esa libertad de expresión y por lo tanto las políticas públicas implementadas en los términos de transición a la televisión digital no pueden ser solamente una perspectiva técnica o solamente una perspectiva económica cuando es una plataforma sin duda de las más privilegiadas para el ejercicio de la libertad de expresión. Y en ese sentido... Muchos de los estándares ya establecidos por esta honorable comisión tendrían que incorporarse a, eh, a, este, a este tipo de transición digital. Lo que estamos arrastrando y lo que estamos viendo es que muchos de los problemas del modelo analógico, de la televisión analógica, se están traspasando al modelo digital. Entre ellos, por ejemplo, la falta de reconocimiento de sectores tradicionalmente excluidos del proceso comunicacional, como son los medios de radiodifusión comunitaria. Y hay que decir que se abre una gran oportunidad para que se compartan señales. No tiene caso tener una muy buena televisión de alta definición digital con una muy buena calidad de imagen si nos va a dar solamente los mismos contenidos. Precisamente la ganancia digital lo que refiere es a eso, es a la posibilidad de que puedan entrar nuevos actores y podamos tener diferentes perspectivas, informaciones que le permitan a una sociedad tener mucho mayor diversidad de información y por lo tanto le permita fortalecer la calidad del debate democrático, que es esencial en cualquier eh, en, en cualquier sociedad. Termino con esto diciendo. El tema del pluralismo, la diversidad y la concentración no solamente se resuelve con leyes de competencia económica. Medir el pluralismo no siempre se puede resolver con leyes de competencia económica y la libertad de expresión o la concentración en los medios de comunicación no puede ser manejado como cualquier mercado, como un mercado de cigarros o un mercado de cervezas. Estamos hablando de derecho a la información y de libertad de expresión y por eso algunos países incluso han creado tribunales especializados de competencia económica en radiodifusión precisamente para verlo más en su espe especificidad. Complementando la respuesta de, de mi compañera. Yo quería decir que efectivamente hay experiencias interesantes, este, no solamente en la región, sino también a nivel de, de Europa, eh, particularmente, con mucho gusto, varias organizaciones que estamos trabajando este tema, vamos a ampliar en profundidad sobre buenas prácticas y, y modelos para, para tomar en la, en la región. Pero allí yo creo que, que llega un momento que hay que tomar algunas definiciones básicas. Y si bien es cierto que todavía estamos en discusión sobre qué hacer, me parece que debería generarse consenso sobre lo que no se debe hacer, si de buscar diversidad y pluralismo se trata, y particularmente si se trata de desconcentrar, porque aquí no estamos en un ejercicio académico de saber si la concentración mediática es buena o mala, sino que estamos con situaciones de concentración consolidada, donde esos empresarios dominan no solamente las audiencias y la facturación de la publicidad, sino que también incluso tienen mucho peso político frente a los gobiernos elegidos democráticamente. Entonces el gran debate que tenemos y que nosotros compartimos es cómo establecer procesos de desconcentración sin avasallar libertades individuales. En ese equilibrio tenemos que trabajar, pero sobre la base de enfrentar con valentía la desconcentración, sabiendo que hay gente desde delante que con privilegios de hace decenas de años se va a resistir con cualquier pretexto a que se rebaje su poder, el poder que ha acumulado a partir de tantos años, por regulaciones que no los combatían, sino que los fortalecían. Por tanto, a mí me parece importante decir que lo que tenemos que tener muy claro es lo que no deberíamos tener en nuestros países si queremos diversidad. Y por un lado es que no haya límites a la concentración, que no haya transparencia en la propiedad de los medios, que no haya reconocimiento de los medios comunitarios. Que, no haya, que haya renovación automática de las concesiones, que consolidan y perpetúan la concentración que ya tenemos. Que los únicos mecanismos o los principales mecanismos de acceso a tener licencias sea la subasta económica, es decir, que quien pueda disponer de medios de comunicación sea el que tiene más dinero. Y que los organismos que apliquen estas leyes sean organismos gubernamentales, o que no tengan independencia, o incluso más, estén integrados por empresarios que deben ser los regulados. Entiendo que la búsqueda de soluciones alternativas a una situación como la que tenemos en América Latina necesita más reflexión y agradecemos los eventos y los foros que se han realizado y se seguirán haciendo para esas búsquedas. Pero desde el punto de vista democrático y de la defensa total de la libertad de expresión, sí debemos haber planteado claramente lo que no es posible hacer. Y estas cosas que yo acabo de nombrar existen todavía en muchos países de América Latina y son la principal razón. no no i thank the parties very much for your informative um, submissions and i also thank all those who were here present listening to, to um, the presentations. and for this very important right for all democracies, we thank you. this hearing is finished.